Hola chicos, hoy estaremos leyendo un libro llamado Pelícanos Maravillosos. Pelícanos Maravillosos por Kimberly Mason. Los pelícanos son aves muy interesantes. Los pelícanos viven cerca del agua. Interesantes. Existen 7 clases de pelícanos. En este cuento vas a leer sobre el pelícano café y el pelícano blanco. ¿Sabes qué? Los pelícanos cafés no son completamente de color café. Mira la foto. ¿Ves las patas plateadas? ¿Ves las marcas blancas debajo de las alas? Aquí vemos lo blanco y miren las patas. El pelícano blanco es casi todo de color blanco, pero tiene algunas marcas negras en la punta de las alas. ¿Puedes verlas? El pelícano es más grande que todas las demás aves de patas palmeadas. Tiene 4 dedos. Mira la foto. ¿Ves las patas palmeadas? ¿Puedes contar los dedos? Aquí tenemos sus patas plateadas. Y contamos 1, 2, 3, 4. El pico del pelícano es gracioso. Gracioso. Uno piensa que es recto, pero mira la foto. ¿Ves el gancho en la punta? Miren aquí. Recto. Los pelícanos comen peces. Por eso tienen un saco especial para atrapar peces. Aquí vemos su saco y aquí está el pez adentro. El pelícano atrapa peces y agua con su saco. Luego bota el agua y se traga el pez entero. Los pelícanos no pueden caminar muy bien, pero sí pueden volar. Los pelícanos tienen alas largas y anchas. Las alas de un pelícano miden hasta 9 pies de punta a punta. Punta a punta. Algunos son incluso más largas. Los pelícanos tienen varias maneras de hacer su nido. Nido. Algunos hacen sus nidos en el suelo, los hacen de lodo y palitos. Palitos. Otros pelícanos hacen su nido en árboles. Árboles. Usan palitos y ramas. Palitos y ramas. Los pelícanos ponen 1 o 2 huevos al año. La mamá y el papá mantienen calientes los huevos con sus patas. Se ponen muy bravos si alguien se los quita. Los pelícanos cubren a los polluelos con sus alas y sus cuerpos. Los protegen del sol, del viento o de cualquier enemigo. Algunos pelícanos ponen la cabeza bajo sus alas para dormir. Buenas noches, pelícanos.